Nosotros aprendamos qué es la filosofía, ¿cierto? Y como dice, vamos nosotros a, en estricto rigor, a cuestionar, digámoslo, los conceptos que nosotros venimos recibiendo. Siempre le he dicho yo a ustedes que la filosofía consiste en volver a reflexionar sobre aquellas cosas que nosotros ya sabemos, porque en el fondo, la mayoría de los conocimientos que tenemos han sido dados, ¿ya? Por otras personas. Y por ese motivo, entonces, es que nosotros debemos, obviamente, de nuevo, volver a analizarlo, porque muchas de las cosas que nos son dadas, ¿ya? Son cuestionables, por decirlo de una manera, porque repiten una especie de círculo vicioso que nosotros estábamos viendo en el mito de la caverna, ¿ya? No sé si lo recuerdan, lo que ocurre con el mito de la caverna, que contaba la historia de un grupo de hombres que se encontraban, ¿cierto?, metidos dentro de una cueva desde que nacieron y que no podían ver nada más que sombras, ¿ya?, de los objetos reales, ¿ya?, que se les manifestaban ante ellos, ¿ya? Entonces, cuando a ellos le preguntaban en qué consiste la realidad, ellos respondían que la realidad era justamente aquella sombra, ya que era lo único que habían visto desde que nacieron, ¿cierto? Entonces pasaba la posibilidad, decía Platón en ese libro, de qué ocurre si uno de estos prisioneros, dice, imaginemos que uno de estos prisioneros se suelta, ¿ya? Y sale de la caverna, ¿cierto? Y se da cuenta entonces de que estaba metido en una caverna y que los objetos que él creía conocer eran solamente sombras, ¿ya? Entonces, cuando él vuelve, ¿cierto?, a contarle a los demás compañeros de la caverna lo que ocurre allá afuera, ¿cierto?, y los compañeros al darse cuenta, perdón, de que esta persona ya no puede ver las sombras que antes sí veía, lo tratan como loco, ¿ya? Le dicen, ¿para qué vamos a ir para afuera? Si afuera de la caverna se nos van a echar a perder los ojos, ¿cierto?, y no vamos a poder conocer nada. Entonces prefieren amarrarse, ¿cierto?, y seguir viviendo dentro de esta caverna porque ya están acostumbrados, ¿ya? Entonces yo les preguntaba, por ejemplo, este es una alegoría, ¿cierto? Un mito quiere decir una representación de una cosa que va más allá, ¿ya? ¿Y qué es lo que va más allá? Que el filósofo aquí, Sócrates, te está diciendo que lo mismo que yo le he dicho a todas estas clases, que en el fondo, chiquillo, uno cuando es chico recibe información, ¿ya? Y no le cuentan el porqué. Ya como yo le hablaba en la última clase, hay un pack de información. Estos son los dioses, esto es lo bueno, esto es lo malo, ¿cierto? Esto podemos hacer, de aquí para adelante, esto no. ¿Ya? Y uno crece limitado por una especie de cadenas, ¿ya? Por ejemplo, con Panamá, yo le decía con el colegio, ¿ya? En el colegio, ¿cierto? Aparece un profesor, ¿cierto? Aparece una pizarra, esa pizarra es como una pared, ¿cierto? Y la materia son como las sombras que van circulando por la pared, ¿ya? Y ahí uno tiene que aprendérsela, memorizarla, ¿cierto? Porque después nos van a hacer una prueba de eso, ¿ya? Y si uno no responde lo que nos enseñaron en la pizarra, entonces está malo, ¿ya? Cáchense que incluso independiente, chiquillos, de que si uno tenga más conocimiento sobre esa materia, ¿ya? Por ejemplo, una pregunta tan sencilla como, ¿y cuál es la fecha del descubrimiento de América? Si no pone el 12 de octubre de 1492, está malo. Ya siempre doy el mismo ejemplo. Antes había gente aquí, por ende no es tan descubrimiento como uno podría imaginar. Y así, chiquillos, con hartas cosas, por ejemplo, que nosotros vemos, como por ejemplo, no sé, pues cuando dicen la pacificación de la Araucanía, pero uno ve en la tele y todavía los mapuches están peleando contra el Estado chileno. Entonces, no es culpa, chiquillos, de los profesores que así los quieran enseñar, sino que hay todo un sistema detrás de esto, ¿no? ¿Cierto? Que a mí también me toca hacer la parte fea, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, a usted yo le enseño solamente la filosofía europea, ¿ya? Y hay otra filosofía que no es europea, que es la filosofía oriental, que es donde está Confucio, ¿cierto? El hinduismo, el budismo, que son otras filosofías, pero ¿cachai? Que en el plan del Ministerio de Educación no sale para enseñar eso. ¿Por qué? Porque hay un trasfondo, ¿qué cosa queremos mostrarle la sombra en la pizarra de qué? De la cultura occidental, de donde venimos nosotros. ¿Ya?
y eso tiene después toda una repercusión en la mente, porque después cuando uno chido se pone a pensar y uno se imagina dónde quiere ir de vacaciones, casi siempre uno quiere ir de vacaciones a Europa, ya conocer el Coliseo, ir donde los griegos, ¿cierto? Ir a Italia, España, Francia, Alemania, ¿cierto? Pero pocos quieren ir a Sudán, a Chad, ¿cierto? A Surinam, porque son cosas que no se enseñan, entonces no se meten dentro de uno, ¿ya? Como parte de nuestra esencia. Y eso es lo que hay que estar atentos, chiquillos, con la filosofía, que para eso nos va a servir, por ejemplo, para escaparnos por la ventana de esta cueva en la cual estamos creciendo, ¿ya? Y eso es lo importante y es lo que tenemos que nosotros aprovechar, ¿ya? De que se viene un ámbito para volver a reflexionar y que uno, ¿cierto?, va a poder desprenderse, ¿ya?, de las cosas que cree uno conocer, ¿ya? Al final a eso va el mito de la caverna de Platón, uno cree conocer cosas, chiquillo, ¿ya? Pero cuando uno las empieza a analizar, ¿ya?, con un poquito más de profundidad, esas cosas se empiezan a volver oscuras, ¿ya? Entonces, hoy día, ya como nosotros tenemos que empezar a, el objetivo, como yo les decía, consiste en cuestionar, ¿cierto?, lo que nos viene dado, ¿ya? Lo que vamos a hacer nosotros, obviamente, es comenzar, ya yo les decía, a leer filosofía. Hoy día vamos a leer dos textos de filosofía que aparecen en el libro de filosofía de tercero medio que usted debería haber ido a buscar al colegio o que lo puede buscar ahora en Google, ¿cierto? Pone filosofía 2020, Mineduc, PDF, y va a llegar al tiro al link. ¿Ya? Mientras tanto, chiquillos, yo estoy proyectando el texto, vamos a leer tres cositas, ¿ya? Pero lo primero que yo les tengo que decir es cómo se lee la filosofía, ¿ya? Porque leer filosofía es distinto de leer un libro de literatura, ¿ya? Pero en el fondo la técnica para leer filosofía, chiquillos, no es tan descabellada porque también es una técnica que sirve, por ejemplo, para estudiar en la universidad, ¿ya? El otro día justo un exalumno me estaba comentando, ¿cierto?, por redes sociales y me decía, profe, ¿sabe que estoy usando la técnica que usted nos enseñó para entender filosofía, pero yo la estoy usando para estudiar en la universidad, ¿ya? Que, chiquillos, no es otra cosa que, por si acaso, para los que quieran ir a la universidad, que simplemente leer, ¿ya?, e ir tomando apuntes, ¿cierto?, e ir explicándose las cosas a uno mismo, ¿ya?, y tratar de buscar ejemplos, ¿ya? Entonces, en este sentido, ahora sí que miren, vamos al chat, ¿ya?, vamos a ir a escribir aquí, ¿ya?, ¿cómo estoy escribiendo esto?, ¿cómo leer filosofía? Ya, lo primero, chiquillos, miren, número uno, lo primero que yo necesito para leer filosofía es estar en un estado de concentración, ya, por eso es súper difícil, chiquillos, leer filosofía, por ejemplo, en la micro, o en el metro, porque ustedes como han visto el lenguaje, existen los textos argumentativos, que se supone que uno está dando a conocer, un punto de vista, ¿cierto? Bien argumentado, con hechos sólidos, ¿cierto? Entonces, casi siempre los argumentos son de causa y efecto, ¿ya? Si estoy hablando, no sé, porque, por decir una cosa, que todos los hombres son mortales, ¿cierto? Que se van a morir, y yo digo, oye, yo soy un hombre, mi conclusión es que yo me voy a morir, ¿cierto? Entonces, así uno va armando un texto argumentativo, ¿ya? Con causa y efecto. ¿Ya? El problema de la filosofía, chiquillos, es que, como yo ya les dije en una clase anterior, ¿cachai? Que los filósofos son personas que tienen tiempo, y en la mayoría de la historia de la filosofía han sido personas de la alta sociedad las que se han puesto a filosofar. ¿Por qué? Porque una persona común y corriente, como nosotros, ¿cierto? Clase media, tiene que estar preocupado del trabajo, de la familia, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en el caso de la mayoría de los filósofos que nosotros vamos a ver en esta historia de la filosofía, son gente que tiene dinero, ¿cierto? Los primeros filósofos son de la sociedad, de una clase, ¿cierto?, que tiene dinero acomodada, por eso tienen tiempo, porque tienen esclavos para hacer las tareas de la casa, tienen esposa para cuidar la familia, ¿ya?
Entonces lo que hacen ellos es simplemente dedicarse a pensar. ¿Ya? Posteriormente los otros filósofos chiquillos también en la modernidad, en el año 1600 para adelante, también son gente acomodada. El mismo René Descartes, ¿cierto? Es contratado por la reina de Holanda, ¿cierto? Y vive gratis ahí, ¿ya? En el Palacio de Holanda, ¿ya? Y los otros filósofos de Immanuel Kant, ¿cierto? John Locke, que son profesores universitarios, son gente de dinero. Para ser profesor universitario hay que tener dinero para estudiar, ¿cierto? Para tener comodidad. ¿Ya? Entonces, necesito para eso, chiquillos, concentración. Esa gente tiene esa concentración, les digo, porque tiene tiempo. ¿Ya? En segundo lugar, chiquillos, necesito bien, voy a poner con mayúscula porque puede ser solo un lápiz, ¿ya? Pero también le voy a agregar ahí lápiz y papel. ¿Ya? Ese papel puede ser la misma fotocopia o el mismo libro que está leyendo. ¿Ya? ¿Por qué necesito esto? Porque caché que, por ejemplo, la diferencia, chiquillos, entre leer literatura y leer filosofía, como le estoy diciendo en un texto argumentativo, ¿ya? Y que estos gallos son gente de la alta sociedad. Cuando uno es de la alta sociedad y tiene acceso a una mejor educación, puede conocer más cosas y, por ende, por ejemplo, si tiene acceso a más libros que leer y a buenos profesores, por ejemplo, crece el lenguaje. ¿Ya? Y en la filosofía, chiquillos, hay un lenguaje que tiene que ser específico porque recuerden que los filósofos no queremos dar nuestra opinión personal sobre un tema. Queremos abordar el tema de una forma racional. Y como tiene esta característica de tratar de entregar una respuesta universal, tenemos que tratar de darle como en el gusto a todos. ¿Ya? Para que todos más o menos entendamos lo mismo. De ahí que van a existir palabras como subjetividad, empírico, racional, positivismo, ¿cierto? Que tienen definiciones exactas y precisas. ¿Ya? Por eso nosotros necesitamos, ¿cierto? Estar concentrados, tener un lápiz y un papel, ¿cierto? Y obviamente, mire, en tercer lugar, tener acceso a un diccionario. ¿Ya? O tener conexión a internet, porque van a ver que nosotros nos vamos a encontrar con algunas palabras. Hoy día vamos a leer tres miserables textos, muy pequeños, y se van a dar cuenta que en esos textos pequeñitos ya se nos va a empezar a complicar la cosa. ¿Ya? En cuarto lugar, chiquillos, cuando yo leo filosofía, ¿cierto? Y me detengo a leer concentradamente ese párrafo, viene la parte en la cual yo debo explicarme o explicar con mis propias palabras lo que acabo de leer. ¿Ya? Si yo no soy capaz de explicarme con mis propias palabras lo que acabo de leer, entonces no estoy entendiendo. ¿Ya? Y en ese sentido, repito, es distinto leer literatura que filosofía, porque cuando de repente vas leyendo uno de tus libros, si eres bueno para leer, ¿cierto? Vas leyendo un libro, ¿cierto? Por ahí en la micro, estás en tu casa. La mente humana, chiquillo, a veces empieza a divagar, empieza a imaginarse cosas a partir de lo que está viviendo, y sin embargo los ojos siguen leyendo, pero la mente se ha ido por otro lado. Después cuando uno se da cuenta de aquello, vuelve a la lectura y dice, oh, chuta, leí una página y no caché. ¿Ya? Y ahí entonces uno, por ejemplo, en el libro de literatura va y dice, ah, ya, sigamos nomás y total, falta poco para la prueba, así que no me debo haber perdido un detalle muy importante. ¿Ya? Pero en la filosofía, chiquillos, no puede hacer eso. ¿Ya? Si hay una cosa que no entendí un punto, ya tengo que tratar lo más posible de lograr una comprensión, aunque sea de un 90% de todas las ideas que se están expresando. ¿Ya? Y por eso me tengo que explicar con mis propias palabras lo que acabo de leer y además, ya el último punto, chiquillo, siempre hay que buscar un ejemplo cotidiano de lo que se está diciendo. ¿Ya? Porque cuando yo logro ejemplificar lo que acabo de leer, entonces eso significa que estoy entendiendo. ¿Ya? De ahí que, por ejemplo, chiquillo, en las pruebas de filosofía casi siempre aparece un apartado que dice, escriba un ejemplo. ¿Ya? Le pregunto algo y dice, pongo un ejemplo cotidiano porque la filosofía, chiquillos, es parte de la vida cotidiana. ¿Ya? Los filósofos no hablamos de cosas que pasan en el espacio exterior, ¿cierto? Para eso está la astronomía. Nosotros hablamos de lo que vive la gente. ¿Ya? Entonces, miren, vamos a empezar. Chiquillos, hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien que haya leído algo que quiera hacer un aporte? Micrófono abierto, chat abierto todo el rato. Acuérdense, chiquillos, que la filosofía se construye con el diálogo.
¿Ya? No saco nada yo con empezar a decirle todo lo que yo sé, porque eso yo ya me lo sé. Ya tienen que ustedes empezar a pensar. Perdón. Ya, chiquillos, miren. Hecho número uno, miren. Vamos a acercarnos a nuestro primer texto filosófico. Vamos a leer a... ¿Hay alguien? ¿Hablo, creo? ¿O fui yo? Aristóteles. ¿Ya? Fui yo. Ya, chiquillos, miren. Aristóteles es discípulo de Platón, ¿ya? Y al mismo tiempo, Platón fue discípulo de Sócrates, ¿ya? Por eso esos nombres siempre nosotros los vamos a tener como ligados en nuestra mente o nos suenan, ¿ya? Sócrates, Platón, Aristóteles. Porque, chiquillos, uno tiene que pensar, ¿ya? Que todos los conocimientos que nosotros tenemos y la forma de entender el mundo vienen de esos tres personajes. Y eso no se nos puede olvidar nunca, ¿ya? ¿En qué sentido? Por ejemplo, miren, en el Oriente, chiquillos, en China, en India, ¿cierto? En Japón, la gente tiene otra manera de entender el mundo. Por ejemplo, ellos son de la meditación, de la energía, los chakras, el ki. Porque fíjense que eso, chiquillos, está en la base de su cultura. Cuando tú naces en la India, en China y en esos países, te enseñan que, por ejemplo, las cosas están hechas de energía. ¿Ya? Porque en algún momento estuvieron vivas. Por ejemplo, el computador al estar hecho de plástico, el plástico viene del petróleo, el petróleo viene del carbono, de los fósiles, ¿cierto? De dinosaurios que están enterrados bajo la tierra, ¿cierto? Entonces, el computador en cierto modo está hecho del dinosaurio y por ende está vivo y emana energía. ¿Ya? Imagínense eso. Y uno crece, chiquillos, con esa perspectiva de que están todas las cosas vivas. ¿Ya? Ahora nosotros, chiquillos, cuando somos chicos y vamos con el primero básico, una de las primeras cosas que nos enseñan es a separar los seres vivos de los seres inertes, ¿cierto? Tenemos una tarea que dice, encierra en un círculo los seres vivos, ¿cierto? Marca con una X los seres inertes, ¿cierto? Y sale una piedra, un árbol, una persona, y ahí uno va clasificando, imagínese, uno es niño, no alcanza a procesar qué cosa, que te están enseñando cómo ver el mundo. Y si la profesora llegara y dijera, ya, chiquillo, todos estos objetos que están aquí están vivos porque tienen energía, uno como es niño y no cuestiona, crece con eso. ¿Ya? Y por eso es importante y siempre nosotros vamos a tener que ver, ¿ya? A estos filósofos porque lo que dijeron Sócrates, Platón y Aristóteles, chiquillos, se enseña, ¿cierto? Y se da por hecho de que la vida es así como ellos dijeron, ¿ya? Y usted tiene que pensar en esto, se llama cosmovisión, el cómo un humano, ¿cierto? Una cultura se enfrenta al mundo, ¿ya? ¿Cómo lo entiende, cómo lo interpreta? Si es que acaso los objetos están vivos y emanan energía, o si es que están muertos, ¿cierto? Y son seres inertes. O imagínense en el caso, chiquillos, por ejemplo, cuando los conquistadores llegaron a América, ¿ya? Los indígenas americanos tenían el asunto de la magia y del maná, ¿cierto? Que está emanando una energía vital, cósmica, ¿ya? E imagínense eso, uno puede decir, ah, profe, pero la magia no se ve, pues si son inventos nomás. Pero, por ejemplo, chiquillos, recuerden que cuando llegaron los españoles aquí, o los europeos en general, al continente americano, ellos tenían sus cálculos matemáticos, por ejemplo, en base a la astronomía, ¿ya? Y los cálculos matemáticos y astrónomos de los mayas eran más exactos que los cálculos europeos, ¿ya? Al mismo tiempo, por ejemplo, en los países como China, sabían hace 2000 años que las olas se producían por la interacción entre la energía de la Tierra y la energía de la Luna, ¿ya? Y mientras que el europeo, siguiendo a Aristóteles, a Platón, todavía hasta el año 1500, 1600, todavía no sabían por qué se producían los oleajes, ¿ya? Entonces, chiquillos, esto de la filosofía sirve para eso, para que uno abra su cabeza y diga, oh, compadre, mira, a mí me enseñaron a ver el mundo de una manera, ¿ya? Ya es hora de que lo empiece a ver de otra manera. Pero para empezar a ver el mundo de otra manera, primero tengo que entender bien cuál es la manera que a mí me enseñaron a verlo. Y por eso es importante, chiquillos, que nosotros empezamos, y por eso estudiamos en filosofía a estos tres filósofos griegos. Ellos, por decirlo de una forma, armaron la manera de ver el mundo, de interpretarlo a través de la razón, de que hay que pensar, de que hay que analizar, ¿cierto? De que la magia no existe, de que los mitos son mentiras, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasó? Que producto de muchos hitos históricos, se agarran a estos tres personajes, se empiezan a enseñar en la universidad, ¿cierto?
pasan por la Edad Media, toda la gente se aprende el modelo de Aristóteles, Platón, ¿cierto? Ese modelo racional, chiquillo, después en el año 1600, se transforma en el método científico, ¿cierto? Y ese método científico es el que nosotros usamos para entender el mundo hoy en día, ¿ya? Pero es un método europeo, vamos a decir una forma. No es un método, chiquillo, que valga para todo el mundo, por si acaso, ¿ya? Por ejemplo, la medicina occidental, que esta de que vamos nosotros al médico, nos receta un remedio, ¿cierto? No funciona de la misma manera, por ejemplo, en China, con la medicina tradicional. ¿Ya? Por ejemplo, aquí te duele la cabeza, el doctor, a partir de un análisis de causa y efecto, dice, ah, si le duele la cabeza, entonces el problema debe estar ahí, ¿cierto? Toma ahí, tiene un paracetamol para el dolor de cabeza, ¿ya? En cambio, por ejemplo, cuando tú vayas a otro país, a China, y te digo, doctor, me duele la cabeza, él va a decir, ah, lo más probable es que usted tenga los chakras desalineados, ¿cierto? La solución de esto es tiene que usted ir a hacer terapia de bosque, ¿ya? Tiene que ir al bosque, ¿cierto? Caminar todos los días por ahí, meditando, y se le va a pasar el dolor de cabeza porque hay algo en su cuerpo que está desalineado. No hay algo metido en su cabeza que le hace que le duela la cabeza. ¿Ya? Ya. Ahora sí, chiquillos, entonces, ¿comprendieron eso que le estoy diciendo? De que cada cultura tiene sus formas de mirar y que no hay una cultura que sea superior a otra o que este método tenga mejores resultados que el otro, ¿cierto? Sí. Sino que son metodologías distintas. ¿Ya? Y que nosotros tenemos que entender de dónde viene ahora esto que estamos observando. ¿Ya? Y esta misma, lo bueno, chiquillos, de esta misma filosofía, de la occidental, la nuestra, es que nos permite criticar ciertas ideas, ¿ya? Y por eso nosotros en el objetivo decimos que lo que vamos a hacer ahora es empezar a cuestionar, ¿cierto? A partir de distintas teorías filosóficas, aquellas informaciones que nosotros aparecen como dadas, es decir, como que nos dieron, toma, aprende esto, como en el mito, perdón, en el mito de la caverna, ¿ya? Apréndete esto, y uno se lo tiene que aprender. Esto es bueno. ¿Qué cosa, por ejemplo, a todos nosotros nos enseñamos cuando chicos? Ser humilde. Ah, ya, y uno crece con la humildad. Y después cuando vemos que alguien es soberbio, entonces a nosotros nos da rabia esa soberbia. ¿Ya? Ya, chiquillos, miren, primer texto, ¿ya? Por eso tenemos que ir con cuidado, lo voy a empezar a subrayar. Mira, Aristóteles dice, planteaba en el siglo IV antes de Cristo, lo siguiente, ya ahí estoy leyendo, mire, dice, abre comillas, ¿ya? Dice, mire, los hombres, ¿ya? Comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos por la admiración, ¿ya? Entonces, chiquillos, por ejemplo, cuando yo voy leyendo filosofía, ahí ya tengo una idea. Y me la tengo, como digo yo, ahí no necesito diccionario, ¿cierto? Porque está súper sencillo ese texto, ¿ya? Y ahí es donde uno, por ejemplo, chiquillos, después, no sé, pues imagínate, estáis leyendo biología, ¿ya? Y dice, la célula es la unidad básica de la vida. Entonces, ¿cacháis que ahí tú tenés, si tú querías estudiar y sacarte buena nota, ¿ya? Esa información te va a durar 30 segundos en tu cabeza si es que tú no la vuelves a escribir. Cuando tú la vuelves a escribir, chiquillos, se da una conexión directa entre el movimiento de la mano, ¿cierto? Y la memoria del cerebro, y la información entra de forma automática. Y tú puedes escribir al costado de ese párrafo, ¿cierto? Puedes escribir, ¿cierto? Célula, unidad básica de vida. En este caso que estamos viendo al filósofo Aristóteles, ¿qué es lo que está diciendo él? Por eso yo digo que hay que explicárselo con sus propias palabras. Está hablando de que los primeros hombres filosofaron porque se han movidos por la admiración. Es decir, ellos se admiraron del mundo y ahí empezaron a decir, oh, cacha, compadre, esa es como la admiración, chiquillo, es como el asombro. ¿Ya? Y ahí dije, oh, mira, compadre, así yo me imagino a los griegos que están diciendo, oh, mira, compadre, ¿qué onda? ¿Te diste cuenta que está lloviendo? Sí, oh, ¿y qué onda? ¿Por qué está lloviendo? Esa imaginación, esa admiración, perdón, es lo que a ti te lleva, oh, ¿qué está pasando aquí? ¿Cachai? Entonces seguimos, ahí tenía una idea y tú al lado podías notar qué cosa, admiración, dos puntos, origen de la filosofía. ¿Cachai? Y entonces después cuando tú vayas a repasar para la prueba, no vayas a tener que leer esa tremenda frase de Aristóteles, sino que tú lees el costado del texto y dice admiración, origen de la filosofía, y uno dice, ah, de veras, y ahí la memoria se va a acordar porque uno ya lo escribió.
Y ahí va a decir, ah, era que los primeros filósofos empezaban a filosofar porque se admiraron, se asombraron. ¿Ya? Y ahí es donde yo le digo el ejemplo. ¿Cuál fue el ejemplo que yo usé? Por ejemplo, asombrarse de la lluvia, asombrarse de un terremoto, ¿cierto? Asombrarse del fuego. ¿Ya? Todas esas cosas, cuando se asombran, uno se pregunta, oh, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Ya? Como cuando vemos un truco de magia y decimos, ah, la mega volá. Y apuesto que uno va y dice, te apuesto que el mago tenía otra moneda escondida debajo de la manga. ¿Ya? Esa actitud, niños, por si acaso, de que tiene, por ejemplo, uno cuando ve un truco de magia y que uno sospecha y dice, ah, además que el loco nos está engañando, esa es la actitud, chiquillos, que tiene que tener uno como filósofo. ¿Ya? Tiene que agarrar todos sus conocimientos y tiene que decir, ah, además que detrás de esto hay un truco. Así como ahora estamos pensando sobre, no sé, el coronavirus, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Mire, dice, al principio estamos diciendo, mire, al principio admirados ante los fenómenos sorprendentes más comunes, ¿ya? Luego avanzando poco a poco y planteándose problemas mayores. Y aquí Aristóteles da un ejemplo, como los cambios de la luna y lo relativo al sol y las estrellas y el principio del universo. Es decir, mira, él dice que al principio se sorprendieron por cosas muy sencillas como la luna, ¿cierto? Los cambios de las cosas, pero cachai que después con el paso del tiempo empezaron a pensar ya en cuestiones más rígidas, como por ejemplo, dice ahí, mire, el principio del universo. Esa pregunta, chiquillos, sí que es bastante difícil de responder, ¿cierto? Primero, oye, ¿por qué la luna siempre se ve de la misma forma? ¿Cierto? Y después ya preguntarse, oye, compadre, ¿pero de dónde viene esta luna? ¿Por qué está ahí? ¿Y por qué estamos aquí todos? ¿Ya? Por eso dice, mire, pero el que se plantea un problema o se admira, ¿cierto? Se asombra, reconoce su ignorancia, ¿sí, chiquillo? Porque cuando uno dice, oye, ¿por qué pasa eso? Se supone que uno está dando a entender que uno no sabe, ¿ya? Y en el sentido de decir, si yo me asombro, y me hago una pregunta, como por ejemplo, oye, compadre, ¿cómo funcionará este cargador por dentro? Significa que no sé cómo funciona por dentro, y obviamente significa, ¿cachai?, que estoy reconociendo mi ignorancia, que es una de las cosas más importantes cuando tenemos que filosofar, ¿ya? De suerte, dice, mira ahí, que si filosofaron para huir de la ignorancia, es claro que buscaban el saber en vista del conocimiento, y no por alguna utilidad o por afán práctico. Es decir, dice que entonces si los cabros estos filosofaron para salir de la ignorancia, es decir, porque querían saber realmente por qué ocurría lo de eclipse, por qué ocurría la luz, en la fase de la luna, ¿cierto? ¿Dónde estamos? ¿Por qué estamos en este mundo y estamos vivos? Aristóteles dice, está claro que filosofaron, ¿ya? Uno, para huir de la ignorancia y además porque querían saber. Pero querían saber, dice Aristóteles, porque en realidad querían saber, no porque al saber iban a ganar algo y decir, ah, mira, si yo sé, me van a dar 1.000.000 de pesos. No, pues sino que sabían porque querían tener el conocimiento de sí mismo y salir de la ignorancia. ¿Ya? Y por eso dice Aristóteles, agrega, dice, y así lo atestigua lo ocurrido. Pues esta disciplina comenzó a buscarse cuando ya existían todas las cosas necesarias y relativas al descanso y al ornato de la vida. Es decir, ahí está lo que yo les decía, que los primeros filósofos empezaron a buscar, ¿cierto? Y esta disciplina comenzó a surgir, como dice ahí, miren, cuando ya existían todas las condiciones necesarias para poder estar tranquilo y poder filosofar. ¿Ya? Cuando ya los filósofos tienen todas sus comodidades, ahí puede sentarse a pensar en lo que está diciendo. ¿Ya? Es pues evidente, dice, que no la buscamos, ¿cierto? La filosofía por ninguna otra utilidad, sino que así como llamamos hombre libre al que es para sí mismo y no para otros, y no para otros, cáchenlo, eso es complicado, dice, llamamos hombre libre al que es para sí mismo y, para no, y no para otros, es decir, llamamos hombre libre al que puede mandarse a sí mismo, que vive para uno mismo y no aquel hombre que vive para otros obedeciendo lo que otros hacen. ¿Ya? Así dice, de la misma manera en que llamamos hombre libre a ese hombre que goza de esa falta de cadenas, por decirlo de una manera, así consideramos, dice después, mire,
Así consideramos a esta como la única ciencia libre, pues es sola, perdón, pues está sola, pues esta sola es para sí misma. Es decir, chiquillos, que consideramos a la filosofía como la ciencia más libre, porque cuando uno hace filosofía, chiquillos, es para uno, ya para que uno crezca como persona. Ya no es, por ejemplo, que hoy día un biólogo se levantó, ¿cachai? Un epidemiólogo se levantó porque necesita la cura del coronavirus para todo el mundo. Ya no es que él se levantó hoy día y va a decir, ah, ¿sabes qué? Voy a buscar la cura del coronavirus porque tengo la duda de cómo se curará, ¿cierto? Y cuando la encuentre, diga, ah, listo, ya encontré la cura, ah, resulta que eso era, qué buena, ya listo, voy a guardar esta cura aquí en mi cajón, ¿cierto? No, pues se supone que él lo busca, ¿cachai? Para publicarlo a los demás. Cambios, chiquillos, cuando él dice, si los primeros hombres empezaban a filosofar, incluso teniendo todas las comodidades, entonces significa que esta ciencia, ¿cachai? Es una ciencia libre porque uno va a filosofar para uno mismo. ¿Ya? ¿Complejo, no, chiquillos, lo que acabamos de leer? ¿O simple? ¿O más o menos no? ¿Alguna duda, chiquillos, hasta aquí de lo que estoy leyendo? ¿Alguna preguntita, no? Ya. Y yo había dejado una tarea de esto, la vamos a revisar. Vamos a partir la otra clase con esto, porque yo le dije que vamos a leer, ¿cierto? En este libro que estoy aquí viendo, de la página 2 a la 16, aparecen 12 textos de filosofía. Y yo quiero que lea al menos, bueno, quiero que los lea a todos, pero que al menos usted, ojo lo que voy a decir, igual lo voy a escribir al final. Quiero que para la otra clase partamos con preguntas a estos textos, no respuestas, sino que usted va a leer un texto y le va a hacer una pregunta. ¿Ya? Por ejemplo, mire, de lo que acabamos de leer de Aristóteles, yo preguntaría de inmediato, profesor, o sea, que una persona que no es libre no puede filosofar. O sea que ahí lo que está diciendo Aristóteles es que para filosofar uno necesita de libertad. ¿Ya? Entonces, repito, no quiero que escriban su respuesta. Las respuestas las podemos comentar a través del diálogo. ¿Ya? De hecho, chiquillos, eso es lo que yo extraño de hacer clases, que falta esta conexión porque me siento que estoy hablando solo y la filosofía se construye a partir del diálogo. ¿Ya? Ya, chiquillos, miren, ahora voy a leer lo último. ¿Ya? Recuerde que tenemos que nosotros empezar a cuestionar aquellas cosas que nos aparecen como dadas, ¿cierto? Entonces vamos a leer este texto ahora para cerrar, miren, del filósofo Bertrand Russell, ¿ya? Matemático él también, que escribió en 1912 lo siguiente. Aquí vamos a necesitar diccionario, miren. No, no voy a ir al de Russell, quería leer el de Pitkin, queda mejor. Vamos a ir para atrás. Vamos a leer mejor el de Wittgenstein, que es más cortito, porque nos quedan 7 minutos. Ya, un poquito más atrás, espérenme un poquito. Aquí está. Ya. Ya, mire. Dice. Ya, la próxima semana vamos a partir leyendo a René Descartes. Ya, chiquillos, miren, aquí sale el apellido del caballero. Pueden hacerle zoom, recuerden, se llama Ludwig Wittgenstein. Ya, no se asusten del nombre, un nombre alemán, así que no importa. Vamos a leer este pequeño, miren, en este pequeño párrafo lo que sucede. Ya, mire, dice. La filosofía como práctica. Aquí dice, mire, la filosofía se entiende como una actividad que permite aclarar y explicar. ¿Ya?
Ojo con eso, chiquillos, para que empiecen a tener este conocimiento de qué, para qué sirve la filosofía, que dice que va a servir para aclarar y explicar, ¿ya? Y no para, recuerde, para imponer una opinión personal. Los filósofos rara vez damos nuestra opinión sobre los temas, ¿ya? Y uno es bien claro, dice, bueno, si me pregunta mi opinión, esta es, ¿ya? Pero si queremos ver esto un poco más objetivo, es de otra forma. Ya, chiquillos, miren, dice aquí, miren. El objeto de la filosofía es la aclaración lógica del pensamiento. ¿Ya? Ahí ya tenemos una idea, entonces uno se tiene que detener a decir, ¿qué es esto que está diciendo? ¿Ya? Está diciendo que ahí uno tiene que tener diccionario, Google, ¿cierto? Está diciendo, oye, cabrón, miren, el objeto, es decir, el objetivo de la filosofía es la aclaración lógica del pensamiento. Es decir, que nosotros tenemos pensamientos, ¿ya? Muchos pensamientos. Esos pensamientos a veces son un poquito locos, ¿cierto? Se van por las ramas, en muchos lados, y de repente uno queda así, wow, esa es la mea volar la que me fui, ¿ya? Entonces, el objetivo de la filosofía, chiquillos, es aclarar esos pensamientos, ordenarlos, ¿ya? Decir, ya, compadre, mira, nos hemos ido mucho por las ramas, a ver, devolvámonos y organicemos bien esta rama, vámonos por el tronco, ¿ya? Ya, entonces ahí, primera cosa que usted anota aquí al ladito, ¿cierto? Al lado derecho debería anotar. Objetivo de la filosofía, dos puntos, aclarar el pensamiento. ¿Ya? Seguimos, dice, filosofía no es una teoría, sino una actividad. Ahí está diciendo otra cosa, chiquillos, que la filosofía no es una teoría de que, ah, esto es la libertad, sino que, por ejemplo, cuando uno habla de la libertad, se supone que después tiene que empezar a actuar de acuerdo a lo que uno investigó. Ya, ah, si esto es la libertad, entonces esta es la forma que yo puedo actuar para ser libre. Ya, ah, ya, pum, y ahí uno se empieza a vivir. La filosofía, chiquillo, es una cosa de sirve para vivir la vida cotidiana, como yo le decía al principio de la clase. ¿Ya? Mire, dice, una obra filosófica consiste esencialmente en elucidaciones. Y ahí, chiquillos, por ejemplo, nos enfrentamos a lo que yo decía, ¿ya? Elucidar. Ya, cuando yo era de la edad de usted y me enfrentaba a estos textos en la universidad, no tenía idea lo que era elucidar, entonces para eso yo me voy, ¿cierto?, a Google y escribo elucidar, ¿cierto?, y va a salir, dice, tomarse claro, esclarecer, explicar. Ya, entonces ahora vuelvo a leer y yo reemplazo esta palabrita y dice, una obra filosófica consiste esencialmente en explicar. En aclarar, esa es la palabra elucidar, chiquillos, significa aclarar. ¿Ya? Aclarar significa que hay algo que está oscuro y nosotros le vamos a dar luz para que quede claro. ¿Ya? Por eso dice, mire, ahí usted tiene ya, el objetivo, dijimos, de la filosofía es ordenar los pensamientos, ¿cierto? Y después pone usted abajo, dice, consiste en aclarar los pensamientos. Y ahí usted pone entre paréntesis dar luz, o puede poner iluminar los pensamientos oscuros. ¿Ya? Seguimos, mira, dice. El resultado de la filosofía no son proposiciones filosóficas, es decir, las proposiciones que ellos son propuestas que uno hace, enunciados que dicen, oiga, ¿sabe qué? Yo opino esto de la libertad. Está diciendo, Wittgenstein dice, chiquillo, el resultado de la filosofía. No es que un filósofo vaya a proponer su teoría filosófica, ¿ya? Ve aquí nos sale, mire, la palabra de no un sinónimo de elucidar, mire, dice, sino el esclarecer las proposiciones. Esclarecer, niños, es sinónimo de elucidar, significa dar luz, ¿ya? La filosofía debe esclarecer y delimitar con precisión los pensamientos que de otro modo serían, por así decirlos, opacos y confusos. ¿Ya? Entonces ve, ahí él repite en la última etapa, repite toda la idea anterior, digamos con unas palabras más sencillas. Entonces, ahí lo que uno tiene que decir, ah, el objetivo de la filosofía no es imponer una opinión, no es crear una teoría filosófica, sino que el objetivo de la filosofía es aclarar algunos conceptos que parecen como confusos. ¿Ya? Como por ejemplo, el concepto libertad o el mismo concepto realidad. ¿Ya? La realidad, así como decía en el objetivo, que el mismo repito la semana pasada, que nosotros tenemos que
reflexionar sobre aquellas cosas que nos dan, sobre lo dado, ¿cierto? Lo que nos dicen cuando chicos, por ejemplo, cuando chicos nos enseñan más o menos qué es la realidad, ¿ya? Pero ahora, si somos grandes, ¿ya? Y empezamos a pensar qué es la realidad, el problema, chiquillo, en vez de aclararse, como dice ahí el texto, en vez de esclarecerse, comienza a oscurecerse, porque me empiezan a salir nuevas dudas. Por ejemplo, oye, ¿será realidad todo lo que vemos? ¿Ya? O no, mira, chuta, resulta que los átomos no los veo y la realidad está hecha de átomos. ¿Cómo algo que no veo puede configurar algo que yo veo? ¿Ya? Y entonces, si uno se empieza a hacer preguntas, ¿ya? Y más preguntas, el mismo concepto realidad que yo antes lo tenía bien entendido, se me empieza a poner más oscuro, ¿ya? Más difícil. Ah, chuta, los pensamientos serán parte de la realidad. ¿O qué es? Y entonces, ¿cachai? Que ahí la tarea del filósofo chiquillo es empezar a esclarecer qué es esto que llamamos real, ¿ya? Y por eso es donde, en ese esclarecimiento, nosotros nos vamos a ir dando cuenta de que las cosas que conocemos son bastante dudables, ¿ya? Y que por eso en el objetivo dice que de ahora para adelante, en la clase que viene, nosotros ya, por ejemplo, vamos a empezar a dudar de algunas cosas que conocemos, ¿cierto? Para empezar a aclararla. Y la mejor manera, chiquillos, de dudar al principio es haciendo preguntas, ¿ya? Por eso la tarea que le voy a dejar aquí y la voy a copiar, ya vimos hoy día, ¿cierto? Que el objetivo de esta filosofía es aclarar y todo eso. Le voy a poner aquí una actividad, ¿cierto? Y vamos, yo soy por si acaso de recompensar a las personas que trabajan en clase con décimas, ¿ya? Así que actividad, leer los recursos, se llama, de la página, lo estoy escribiendo por si acaso, de la página 12 a la 16, y plantear, son 12 recursos chidos, y plantear 6 preguntas, ¿ya? Sobre estos textos. ¿Ya? Ahí está anotada. Lee los recursos de la página 2 a la 16 y plantear 6 preguntas sobre estos textos. Como la que yo le dije recién, ¿cierto? Oye, los hombres libres no más pueden filosofar. ¿Ya, chiquillo? Ya, recuerda entonces, hoy día aprendimos a leer filosofía, 5 pasos, concentración, lápiz y papel, diccionario, explicar con mis propias palabras, buscar ejemplos cotidianos. ¿Ya? Para dudar, ¿cierto? Debemos preguntarnos, por eso, si nosotros el objetivo consiste en que vamos a empezar a dudar de aquello que a nosotros nos fue dado o entregado, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a plantear preguntas. Y para eso usted va a leer esos 12 recursos y va a elegir, ¿cierto?, los 6 que más entendió, los que eran menos complicados, y va a hacer una pregunta. ¿Ya? No, no hay que mandármelo. Usted llega con su cuadernito la semana que viene y yo voy a empezar, ya, chiquillos, ¿quién tiene una pregunta? ¿Ya? Y usted, pía, va a decir, profe, yo tengo esta pregunta, la va a hacer, ¿cierto? Y yo le voy a decir, muy buena su pregunta, aquí yo lo voy a anotar en mi cuaderno que usted va a tener 2 décimas, ¿cierto? Para cuando les mande una próxima tarea o bien cuando nos reincorporemos a clase. Ya, acuérdense, chiquillos, hay que pensar. Eso, muchachos. Cuídense, que estén bien. Si tienen preguntas, puede mandarla a mi correo, ¿cierto? Mira, lo estoy copiando ahí. Ya.